Hoy vamos a realizar a Sally. Estos son los hilos que yo voy a utilizar. Como no tengo las etiquetas, más o menos para que os guiéis, por ejemplo, este en color naranjita, pues es de Nature 2.5 y como veis es para unas agujas de 2,5 a 3,5. 100% algodón. También podría ser un safran, como este. Más o menos quiero que os guiéis para que os salga el mismo tamaño que a mí, de 2.5. Este rojo que veis aquí lo voy a utilizar para el pelo y es mercerizado, pero no tiene por qué ser mercerizado. Simplemente tenía el color que a mí más me gustaba para su pelo y lo tenía mercerizado, ¿vale? Vamos a utilizar un ganchillo de 2 milímetros, dos ojos de seguridad de 8 milímetros, un trocito de fieltro y para Jack, si queréis realizarlo, utilizaremos el color blanco y negro del mismo grosor, 2.5. Para Jack haremos algún detalle, ya que lo tengo aquí a medias. Por ejemplo, aquí la pajarita que tiene la haremos en el tutorial por si hay confusión a la hora de hacerlo. Pero luego lo que es el patrón va a ser como el de Sally, parecido, haciendo aquí los cambios de color, pero yo os lo voy a escribir todo en el blog, ¿vale? Así que debajo siempre tenéis el enlace a mi blog y lo veis paso a paso. Empezamos. Bien, vamos a empezar como siempre haciendo un anillo mágico. Vamos a empezar por las piernas y vamos a hacer 6 puntos dentro del aro. Ya sabéis que todo esto lo tenéis en los mini tutoriales si queréis verlo más despacio. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar. Sacamos hacia afuera el que se encoge para que el cierre quede ahí perfecto. Bien, en la segunda vuelta lo que vamos a hacer es un punto y un aumento. Punto y aumento. Punto y aumento. De esta misma manera vamos a hacer también a Jack. Punto y aumento. Bien, debemos de llevar en esta segunda vuelta 9 puntos. Vamos a ponerlo por el derecho, así. Bien, pues ahora vamos a realizar 9 puntos, que son los que tenemos. Vamos a hacer 9. Un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5. Seis, siete, ocho y aquí 9 puntos. Bien, es hora de enganchar con la otra pierna. Debemos de tener hecho otro igual, ¿vale? Bien. Vamos a engancharla con 3 cadenetas, ¿vale? Vamos a poner aquí nuestro marcador para saber luego dónde tenemos que hacer luego los 3 puntos bajos, que vamos a hacer ahora 3 cadenetas y luego haremos en estas 3 cadenetas los 3 puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2 y 3.
Enganchamos en la otra pierna. Aquí tenemos 9 puntos. Haremos 9 puntos. Vamos a enganchar por cualquier punto. Y hacemos 1, 2, 3, 4, nos vamos llevando el hilo de la otra pierna, 5, 6, 7, 8 y aquí el último, el de 9. Bien, ¿qué nos encontramos ahora? Nos encontramos las tres cadenetas. Bien. Para que no os liéis, hacéis así. Y veis las cadenetas, mirad, ¿ves? Aquí las tenéis del derecho. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en estas tres cadenetas. 1, 2 y 3, ¿las veis? Por aquí, por este lado, ya que luego trabajaremos por el otro. Entonces, ahora aquí, por eso está el marcador puesto y así no hay confusión. Tenemos 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, tomamos nuestro hilo. Posicionamos y entonces hacemos aquí. Empezamos aquí. Y hacemos 1, 2 y 3. Bien, aquí tenemos la otra pierna y como veis aquí está enganchada. Entonces en el siguiente punto vamos a hacer el primer punto, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y vamos a terminar en las tres cadenetas que hicimos. Aquí tenemos las tres cadenetas, que las hemos hecho ya por el otro lado. Una, dos y tres cadenetas. Aquí, ¿vale? Bueno, esto vamos a cortarlo, que es del hilo que hemos ido perdiendo. Este es mi marcador. Ahora, en esta vuelta, que sería la vuelta, esta que hemos realizado es la vuelta 4. Debemos de tener un total de 24 puntos. Contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿vale? No saltéis luego el puntito que siempre está ahí escondido.
Bien, pues ponemos nuestro marcador, el que tengáis. Ya sabéis que si queréis poner el marcador como yo lo hago, hay un mini tutorial para que aprendáis a hacerlo, que no es que tenga nada de especial, pero bueno. Ahora vamos a hacer la vuelta 5 y 6, simplemente 24 puntos bajos, ¿vale? Bien, todo esto para Jack va a ser igual, pero en color negro. Cuando empiece alguna diferencia, ya os diré que vayáis a el patrón escrito para no confundiros. Vamos a hacer 5 y 6, 24 puntos bajos. Un punto en cada punto. 1, 4. Bien, hemos llegado aquí a la vuelta 6. Vamos a hacer la vuelta 7 haciendo 2 puntos y una disminución. Hacemos 1, 2 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, disminución. 1, 2 y disminución. Este hilo que estoy utilizando es de Drops You, creo que era del número 6, que hace tiempo los compré y todavía los tengo ahí. Como tengo poquitos, a veces no sé cómo combinarlos. 2 y disminución. Bien, esta vuelta es igual también para Jack, todo en negro. Disminución. 2 puntos, 1. 2. Y disminución. Bien, aquí llegamos al final. Debemos de tener 18 puntos en la vuelta número 7. A partir de aquí, para Jack va a ser distinto, ¿vale? Porque aquí ya empezaríamos a hacer los dos puntitos en color blanco, estos que tiene aquí, ¿vale? Entonces os vais al blog que ahí lo voy a escribir. Además, para Jack no vamos a hacer ahora otra disminución, sino que ya el cuerpo va a ir más recto que el de Sally. Bien, en la vuelta número 8 vamos a hacer 18 puntos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 9 vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Un punto y disminución. Bien, aquí debemos de llevar 12 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta 10 y 11. 10 y 11, 12 puntos. Bien, vamos a empezar a rellenar.
Bien, en la vuelta número 12 vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto y aumento. Debemos de llevar 18 puntos. En la vuelta 13 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta 14, debemos de llevar 30 puntos. En la vuelta 15 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. 2, 3, 4 y aumento. Debo de disculparme por el ruido, pero es que están en obra. Vamos a hacerlo a lo largo de la vuelta. 2, 3, 4 y un aumento. Finalizada la vuelta 15, debemos de llevar 36 puntos. Vamos a hacer desde la vuelta 16 a la 24, 36 puntos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 25 vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Cuatro puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 25, debemos de tener 30 puntos. En la vuelta 26 vamos a realizar 3 puntos. Y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Tres puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 26, debemos de tener 24 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 27 haciendo dos puntos y una disminución. Dos puntos, disminución. Finalizada la vuelta número 27, debemos de tener 18 puntos. Vamos a rellenar antes de terminar la última vuelta. En la vuelta número 28 vamos a hacer un punto y una disminución. Punto, disminución a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta debemos de tener 12 puntos. Vamos a cortar y cerrar con aguja. Y bueno, vamos a cerrar los 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya sabéis, por fuera. Vamos pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Para el brazo de Sally vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y vamos a hacer desde la vuelta 2 a la 4 6 puntos en color azul. Para Jack haremos otro cambio de color distinto y también será una vuelta más largo el brazo. Pero bueno, eso podéis hacerlo de largo como vosotros queráis, ¿vale? Bueno, vamos a hacer hasta la 4 en color azul. Bueno, hemos llegado aquí a la vuelta número 4. Voy a quitar el marcador. Bien, y lo que vamos a hacer es un cambio de color. Vamos a hacer la vuelta 5 y 6 del color que vosotros hayáis elegido para el vestido. Vamos a hacer así. Bien. Este es otro hilo que creo que es de safrán por su suavidad. Es muy parecido a este, ¿veis? Y este es de safrán, así que más o menos que tenga la misma medida. Tomamos y enganchamos el nuevo color. Y ya solo tenemos que hacer dos vueltas en color verde. Y el otro bracito lo haremos en otro color también del vestido. Bien, el otro lo he hecho en color naranja, ¿vale? Vamos a hacer el pelo. Lo vamos a hacer dentro de un anillo mágico. Vamos a hacer así. Vamos a tomar y enganchamos. Y aquí ya soltamos y dentro de este aro vamos a ir trabajando. Bien. Cadenetas. Hacéis tantas como queráis que quede de largo el cabello. ¿Vale? Entonces, yo voy a realizar 16 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿vale? Bien, como quiero trabajar en las 16 cadenetas, voy a subir una más. Subo una más y empiezo aquí, en la de 16. Pero para que luego nos queden los dos lados iguales, vamos a girar y vamos a trabajar por esta parte de aquí de... Esta es solo la primera vueltecita, ¿vale? Para que no, luego no se note tanto el inicio. Y entonces hacemos 16 puntos bajos. Por la parte de atrás de las cadenetas. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien. Así tenemos ahora este bordecito por aquí, por este lado, y no se notará luego tanto con el otro. Bien. Cada vez que terminemos, que lleguemos aquí abajo, cerramos con un punto enano. ¿Vale? Y luego empezaremos aquí en la siguiente cadeneta. Este es el punto enano. Aquí tenemos el punto enano que acabamos de realizar. Bien, entonces hacemos así, giramos. Aquí tenemos el punto enano. Ahora subimos con una cadeneta y empezamos aquí en el primer punto, ¿vale? Vamos a hacer 16. Tomamos la hebrita de aquí, del exterior. 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 16. Giramos. Y bajamos. Este es el último punto. Entonces subimos con una cadeneta y aquí vamos a hacerlo por el interior. Hacemos una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Entonces, esta sería la vuelta número 2. Vamos a contar. Subimos y bajamos como una vuelta. Subimos y bajamos dos vueltas. Vamos a hacer en total 10 de idas, de subida y bajada. Siempre cerramos con un punto enano. Acordaros que este es el punto enano. Entonces, subimos con una cadeneta y ya sabéis, aquí empezamos por este de aquí fuera y hacemos 16. Lo hacemos una vez más y todas van a ser igual, ¿vale? Una,
15. Y este es el último, el de 16. Giramos, subimos y por aquí, por la de fuera, al interior, hacemos el primero. 1, 2, 3, 4. Y ya sabéis, cuando lleguéis aquí, cerráis con un punto enano. Este es el punto enano. Subís con una cadeneta y empezamos aquí de nuevo, ¿vale? Vamos a hacer así. Tenemos hechos 3, son ida y vuelta. Vamos a hacer hasta 10. Bien, yo estoy ya en la última vuelta, la 10. Que he subido y tengo que bajar. Bien, para que me quede lo más pareja posible aquí a este inicio que hicimos, en la última vuelta que deis, en vez de hacer puntos bajos, vamos a hacer puntos enanos o puntos rasos. Entonces subimos nuestra cadeneta. También todo esto está con el punto sueltecito y aquí en el último no he apretado, pero he ajustado un poquito más. Y entonces hacemos en los 16 puntos que tenemos que hacer, 16 puntos enanos. Vamos así, 1, 2, 3, 4. Esta es la última vuelta que deis, ¿vale? Si queréis más espesor de pelo, pues hacéis una vuelta más. Una o dos, las que vosotros veáis. Y el largo ya os he comentado que simplemente tenéis que hacer más cadenetas. Y hacéis todo lo largo que queráis el pelo. Bien, no he ido contando, son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y bueno, pues ya terminamos aquí cerrando en el anillo. Hacemos así. Y cortamos. Ahora vamos a anudar bien el pelo. Podéis colocarlo por donde queráis, si queréis que se vea los relieves que hemos ido haciendo, lo colocáis así. Si queréis que se vea más planito, pues así. Vamos a hacer el vestido. Vamos a realizar el vestido. Vamos a hacer un nudo deslizado. Todo esto lo tenéis en los mini tutoriales. Vamos a hacer Wandy, que se caía, chiquitilla.
Bien, vamos a hacer 24 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Bien, vamos a enganchar con la primera cadeneta e intentad que no esté torcida para que luego no se tuerza el filito del vestido. Entonces hacemos así y enganchamos con un punto enano. Bien. En cada vuelta vamos a ir subiendo con una cadeneta para que nos vaya quedando recto. Vamos a hacer primero dos vueltas con los colores que hayáis elegido. Yo he elegido naranja, verde, fucsia y amarillo. Bien, entonces subimos con una cadeneta y empezamos los primeros cuatro puntos. Hacemos así: 1, 2, 3 y al de 4 ya acabamos. Bueno, hemos hecho aquí cuatro puntos naranja. Yo ahora voy a tomar el color fucsia y para menos complicación voy a llevármelo por detrás, ¿vale? Entonces aquí tenemos otras cuatro cadenetas que vamos a hacer cuatro puntos bajos en color fucsia. 1, 2, 3 y al de 4 vamos a cambiar de color, voy a tomar el color amarillo. Y vamos a hacer otras 4 cadenas. Uno, voy a ir soltando los cortitos para que no se me vaya haciendo tan grueso. Dos. Y al de 4 voy a pasar al color verde. Y hacemos otros 4 puntos. 1, 2 3 y 4. Bien, ahora ya vamos trabajando con estos 4 hilos. Y vamos a enganchar ahora el color naranja.
Lo tenemos aquí. Uno, dos, tres, y al de cuatro vamos a enganchar otro color, vamos a enganchar el color amarillo. Bien, es poquito trozo, así que por eso he metido aquí los cuatro hilos, por no estar cortando y demás, ¿vale? Luego ya será distinto. Tenemos aquí las cadenetas así. Uno. Dos. Tres. Y 4. Bien, aquí lo que vamos a hacer ahora es volver a repetir lo mismo, ¿vale? El mismo color. Si tenemos aquí naranja, pues terminamos con el color naranja, subimos una cadeneta, perdón, hemos terminado con el color naranja, entonces enganchamos en el color naranja en el punto número 4, aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Enganchamos ahí, subimos una cadeneta y llevándonos por detrás los colores, vamos a hacer 4 puntos bajos en color naranja. 1, 2, 3 y al de 4 pasamos al fucsia, que es el que nos toca. Uno, dos, tres, y al de cuatro cambiamos a amarillo, que es el que nos toca, y hacemos uno, dos, tres y al de cuatro cambiamos a verde. Bien, y aquí cambiamos a naranja. Tenemos que dar un total de 2 vueltas con estos colores, ¿vale? Y nos queda una vuelta más en color amarillo.
Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos hecho aquí dos vueltecitas con cada color. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar tan solo con el verde y el naranja. Entonces vamos a cerrar primero, ya que estamos aquí, vamos a cerrar con el color verde. El último punto lo dejamos en verde. Y cerramos con un punto enano en el primero de aquí, de los cuatro puntos. Vamos a cerrar ahí. Bien, vamos a cortar el amarillo y el fucsia en mi caso, ¿vale? Porque yo voy a trabajar con el naranja y el verde. Bien, esta tercera vuelta vamos a trabajar 6 puntos en verde y 6 en naranja. Vamos a ir llevándonoslo por detrás. Subimos una cadeneta y trabajamos aquí en el primer punto que tenemos. Hacemos uno, el hilo por detrás. Dos, tres, cuatro, cinco, y aquí al de seis cambiamos a naranja y hacemos otros seis en naranja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y al de seis cambiamos a verde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y al de seis cambiamos a naranja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí estamos ya en el de seis. Vamos a cambiar a verde y cerramos con un punto enano en el de 6. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, y aquí en el de 6 cerramos. Así. Bien, vamos, esta es la tercera vuelta. Vamos a hacer en la cuarta, vamos a hacer 6 disminuciones. Subimos una cadeneta y vamos a hacer en color, vamos a llevarnos siempre el color, el otro color por detrás. Y vamos a hacer así. Hacemos una. Dos. Y aquí al de 3 cambiamos a naranja, ya que hemos trabajado en los 6 puntos en color verde, ahora trabajamos en los 6 en color naranja. Y seguimos haciendo otras 3 disminuciones en color naranja. 1, 2. Y aquí al de 3 cambiamos a verde. Y ya hemos hecho 6 disminuciones.
Ahora trabajamos 6 puntos en verde y 6 en naranja. 1, 2, 3. No os podéis imaginar el ruido que hay fuera, pero es que no puedo grabar otro día. Me es imposible. Justo hoy hay muchísimo ruido. Bien. Y aquí pues terminamos en color verde. Hemos hecho 3 disminuciones en verde, 3 en naranja y 6 y 6 en verde y naranja, 6 puntos y 6 puntos. Bien, vamos a cerrar aquí. Como veis, aquí teníamos 3 puntos de hacer las 3 disminuciones, pues ahí cerramos, ¿vale? Y vamos a subir 1 y 2. Vamos a trabajar con medios puntos altos y vamos a hacer en el mismo punto, no va a contar estas cadenetas como punto. Entonces vamos a hacer medios puntos altos. Vamos a hacer así. 1 1 2 y aquí al de 3 vamos a cambiar a color naranja. Bien, aquí ya tenemos enganchado el naranja. Y vamos a hacer ahora la formita del vestido aquí que tiene delante. Entonces vamos a subir una cadeneta para hacer como si ya tuviéramos la altura del punto alto. Y entonces hacemos 3 puntos altos sin terminar. Hacemos 1, 2, todo en el mismo punto y 3. Cerramos y bajamos con 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y en el centro de las 3 puntos que tenemos en color naranja, cerramos con un punto enano. Volvemos a subir, 1, 2 y 3 y hacemos 3 puntos en el siguiente punto naranja de las 3 disminuciones que hicimos. Ahí hacemos 3 sin terminar, 1, 2 y 3. Como veis, el punto sueltecito. Cerramos directamente, hacemos medios puntos altos en el mismo punto. 1, 2, medios altos. 3, 4, 5 y al de 6 cambiamos a naranja y hacemos los otros que tenemos y hacemos los 6 puntos que tenemos en naranja. 1, 2, ya el verde ya no lo vamos a usar. 3, 4, 5 y 6. Y aquí cerramos, hicimos aquí 3 puntos, 1, 2, pues aquí cerramos con un punto enano. Dejamos hebra para coser. Vamos a pasar el vestido por aquí, por las piernas. Bien, vamos a empezar a coser. Posicionad bien el frente de aquí y el vestido, pues que no quede muy largo para que se le vean las piernas.
y vamos a ir pasando. Vamos a ir ajustando esta parte de aquí, aquí bien, y así también se le va dando más forma al vestido. Bueno, aquí tengo un hilito, voy a pasarlo aquí hacia atrás. Vamos a coser los brazos, colocamos justo por donde está aquí esta forma que le hemos dado. Ahí las posicionamos y pasamos por los dos lados del brazo y le damos un par de puntadas. Para el pelo, mirad dónde voy a pegar yo, ¿vale? Podéis coser también, pero más rápido pegándolo. Bien, voy a quitar de aquí porque quiero luego guiarme bien. Ahí. Hasta donde voy a llegar ahí con el pelo. Y aquí mirad dónde está el anillo. 1, 2, 3 y 4. Ahí quiero pegar. Voy a pinchar para que no se me mueva. Y ahora voy a pegar, ¿vale? Aquí, así. Vamos a hacer ahora los ojos, ¿vale? Vamos a hacer así para saber y guiarnos dónde colocarlos. Vamos a cortarle el fieltro. Aquí tenemos un trocito de fieltro. Lo doblamos y hacemos el ojito. Vamos a hacer la forma del ojo. Aquí pues vosotros vais viendo una forma así ovalada. También podéis hacerlo en punta. Como queráis, ¿vale? Voy a hacer así. Yo creo que sí es suficiente, no sé. Vamos a ver. Tiene 1,4 cm. Y de aquí 1 cm. Vamos a ver qué tal quedan.
Bueno, aquí en el centro tenemos que hacerle un agujerito para poder pasar nuestro ojo. Bien, si os gusta dónde están, pues solo lo tenéis que pegar. Bueno, vamos a hacer los detalles. Yo he tomado un hilo del número 8 y para los ojos he tomado una aguja de coser porque quiero atravesar el fieltro para hacerle las pestañas. Atravesamos un poquito el fieltro por encima. Y atravesamos el hilo, no los huequitos, porque si no se nos pierde el hilo. Bien, ahora podemos hacerle aquí la nariz. Y vamos a hacerle también su boca. Bien, vamos a pasar. Bueno, esto es según lo grande que queramos hacerle la boca. Yo he pasado justo aquí al ojo, pues aquí más o menos igual. Me voy aquí en medio y voy viendo aquí así. Bien, vamos a ir haciéndole la forma. Vamos a hacerle otra costura aquí al lado. Y le voy a hacer una costura por aquí que se va a ver mejor que aquí. Ah.
Bien, voy con un rotulador negro, voy a repasar por aquí encima de los ojos y con un hilo rojo voy a hacerle los labios. Este mismo que he utilizado para el cabello. Bueno, ya quedaría por aquí trabajar en el vestido, pues haciéndole aquí los cuadritos. Iríamos así. Bien, ahora os quiero realizar la pajarita, porque quizás en el blog no la entendáis bien, ¿vale? Bien, voy a hacerlo en color rojo para que lo veáis mejor. Lo único que hay que realizar es un anillo mágico. Bien. Aquí tenemos enganchado. Lo que vamos a hacer, primero vamos a subir dos cadenetas, una y dos. Bien, en estas dos cadenetas ahora mismo no vamos a trabajar, luego trabajaremos aquí. Voy a colocar el marcador para que así no haya ninguna confusión. Bien, vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en 5 cadenetas, por tanto vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, y aquí vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar haciendo 5 puntos enanos. Hacemos 1. Dos, tres, cuatro y cinco. Bien, giramos. Subimos una cadeneta y vamos a realizar, tenemos aquí 5 puntos enanos, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, en este primero, vamos a empezar a trabajar. Y vamos a hacer 2 puntos enanos. Aquí hacemos 1. Y ahora en el siguiente punto hacemos el otro. Dos. Vamos a subir 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y trabajamos en 3. Con puntos enanos aquí. Una, dos,
2 y 3. Y llegamos aquí a los dos puntos que tenemos enanos. ¿Veis aquí? Tenemos aquí 1 y 2. Pues bien, pinchamos ahí. Bien, al ser puntos enanos nos cuesta más hacerlo un poco más suave para que no... Más sueltito, quiero decir. ¿Vale? Volvemos a girar y hacemos lo mismo. Subimos una cadeneta y hacemos dos puntos enanos. Uno. Y en el siguiente, aquí. Hacemos otro. Y ahora hacemos cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Y trabajamos en tres. Con tres puntos enanos. No es lo mismo. Es simplemente para sacar los tres piquitos. Y ya trabajamos en los dos puntos que tenemos hechos aquí. Hacemos así. Uno. Y dos, ¿vale? Bien, pues ya solo tenemos que irnos aquí abajo, donde tenemos enganchados, aquí teníamos las dos cadenetas que hicimos al principio. Pues vamos a hacer dos puntos bajos ahí, hacemos aquí, quitamos ya el marcador y aquí por un ladito, en una de las cadenetas hacemos un punto bajo y en la siguiente hacemos otro punto bajo. Bien, ya tenemos enganchado las dos cadenetas que hicimos al principio. Y ahora pasamos por el anillo. Bien. Así nos quedaría uno de los lados de aquí. ¿Vale? Y bueno, ya tan solo tendríais que hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero en el otro lado. O sea, que ya estamos aquí, hacemos lo mismo. Volvemos a subir dos cadenetas, una y dos. Señalaríamos para luego no confundirnos. Y haríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para trabajar en la de 5, bajando con puntos enanos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ya no os tengo que decir, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces voy a hacerlo. Bien, y hacemos como antes, pasamos por aquí, por nuestros dos con puntos bajos, por las dos cadenetas, hacemos uno y hacemos dos.
y terminamos aquí dentro del aro, ¿vale? Vamos a cortar, cerramos el aro, vamos viendo el que se encoge, pues vamos a tirar de él. Bien, y esto quedaría así, ¿vale? Entonces, aquí en medio, bueno, pasáis, ya sabéis, como hemos hecho muchas veces, un hilo por un lado y otro por el otro y anudáis aquí y ya se queda ajustado ahí, ¿vale? Y aquí encima yo le he cosido un botón pequeño en color negro. Bien, cuando ya termine de hacer los ojos os mostraré en la foto, pero que no tiene nada, ya sabéis que el Jack esqueleto lo tenemos hecho en grande, que para la cara pues es prácticamente lo mismo. De todas maneras os voy a dejar el hilo con el hilo 2.5, cuántas vueltas he dado a los ojitos y bueno, ya lo veréis, ¿vale? A medir a Sally. Jack medirá lo mismo, ¿eh? Porque está hecho con el mismo hilo. 10 centímetros mide. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo vídeo tutorial, que ya empezaremos con los vídeos de Navidad. Este pues quería hacerlo antes de que pasara Halloween. Quizás es un poquito tarde, pero bueno, también está ahí pues para cuando queráis hacerlo. No os olvidéis que todos los pasos escritos los vais a encontrar en el blog y debajo del vídeo siempre dejo el enlace. Voy a dejar a Sally y también dejaré a Jack. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis. Y que le des a la campanita que hay al lado para que te lleguen los trabajos que hagamos nuevos.